pasa mucho más a nivel de usuario que se enfrenta a sacar un resultado de, cartográfico a partir de una serie de datos, ¿no? Como sabéis, la cartografía temática es un espectro, tiene un espectro muy amplio de, potenciales soluciones de cara a salidas cartográficas, y la cartografía anamórfica es una de ellas. Bueno, la cartografía anamórfica en realidad no es una cartografía, se trata más bien de un gráfico que tiene como excusa o como el mapa como referencia, pero en realidad el mapa no está el mapa, porque el mapa se virtúa tanto que pierde su propia esencia, ¿no? El mapa está para localizar el elemento, aquí la localización es quizá lo se queda en un segundo plano y prima mucho más la lectura del contenido temático en este caso, ¿no? ¿Qué es la cartografía temática? Pues es un mapa de carácter cuantitativo en el que las unidades geográficas adquieren el valor de la variable a representar, con lo cual estas se deforman en función del valor de la variable. No sé si alguno habéis hecho en plan amanuense, como se hacían antes, los mapas de este tipo, con un papel milimetrado, y asignando a cada unidad el valor que te salía con la regla de 3 y todo eso. Yo por lo menos sí que lo he hecho, pero bueno, ahora hay soluciones informáticas que te permiten una salida bastante vistosa, y ahora veremos varias páginas o varias experiencias que utilizan este tipo de cartografía de forma muy espectacular, porque sí es cierto que una de las características de este tipo de cartografía es que es muy espectacular de partida. Luego tiene sus problemas de lectura, porque si no se está familiarizado con la base cartográfica, difícilmente va a poder leer algo sobre ella. Es decir, que tiene sus pros y sus contras el uso de esta técnica, ¿no? Bueno, pues ¿para qué sirve? Pues sirve sobre todo para poner de manifiesto grandes desequilibrios o grandes contrastes de información. Pues, no sé, intentando, por ejemplo, reflejar valores de desarrollo, pues países muy desarrollados frente a otros que están menos desarrollados, productores de petróleo frente a los que no lo producen. Es decir, pone de manifiesto grandes contrastes de esa información. ¿Qué dificultad tiene el uso de esta técnica? Bueno, pues lo que comentaba antes, tiene un enorme potencial visual, ¿no? Y aquí hay que tener muy en cuenta que el usuario final del producto es el que tiene que entender la información, con lo cual muchas veces hay que tratar esa información para que la lectura del mapa sea conveniente, ¿no? Bueno, las dificultades son esas, es decir, que si no conoces el ámbito, pero si estás habituado, pues yo que sé, un mapa de provincias que estamos muy habituados, un mapa mundi, pues más o menos las representación resultante de vaciar una variable en ese tipo de mapa, pues tienen una lectura a primera vista. Pero sí es cierto que si no estás familiarizado con esas bases cartográficas, pues a lo mejor si lo utilizamos en Andalucía no es más difícil ver algo en ese mapa, puesto que si no estamos habituados a ver la distribución de municipios en Andalucía o de secciones en una ciudad, es más difícil leer esa información. Hay muchos tipos de cartogramas, y ahora vamos a ver distintas páginas donde se utilizan distintos tipos de cartogramas, porque hay multitud de técnicas que permiten hacer cartogramas y muchos algoritmos que se han desarrollado. Desde los años 70 veis ahí un poco la relación de un sinfín de algoritmos que se han implementado en los distintos programas para posibilitar el uso de cartografía anamórfica. Pues, en este sentido, una de las posibles salidas cartográficas son los cartogramas con discontinuidad topológica. Son mapas donde la topología queda en un segundo plano, pero las distintas unidades van adquiriendo el tamaño del valor de la variable, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de uso.
parecido significativo. Y vamos a ver, por ejemplo, estas del mundo, tarda un poquito porque la red no va muy bien, pero bueno. Y vamos a ver, bueno, aquí tenéis un poco las distintas variables que nos pueden, que podemos ver, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, los países que profesan el Islam. Con esto que estamos en Ramadán, bueno, no, no. ¿Ves? El mapa se descompone y van adquiriendo protagonismo los países donde se profesa esa religión. Es decir, que donde no aparece esa religión, prácticamente desaparece y se difumina del mapa. Pero sí que da una lectura muy precisa de el ámbito donde la religión musulmana, en este caso, es la oficial, ¿no? Como esta variable, hay otras variables demográficas, de causa de muerte, de económica, es decir, que en función de la variable que utilicemos, nos saldrá un mapa u otro. Este ya veis que es completa, pero con discontinuidad, ¿no? Otras técnicas mantienen la topología como referencia y entonces el mapa aparece continuo, pero se deforman las distintas unidades, ¿no? En este sentido, vamos a ver dos casos en los que se usa esta técnica. Quizás este es uno de los más conocidos, World Mapper, no sé si lo habéis entrado alguna vez, una especie de atlas donde tienen muchas variables cartografiadas de este con cartografía de este tipo, ¿no? Las hay, por ejemplo, muy simples, donde tenemos el mapa mundi deformado según la población de los países. Veis el protagonismo que adquiere, por ejemplo, en este caso, el Asia, ¿no? La zona de China y de la India, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en África o América del Sur se comprimen en exceso, ¿no? Australia no está presente prácticamente. En este, por ejemplo, ya os digo, es una colección de mapas, que es una especie de atlas. También tienen una cartografía por países, donde la verdad es que es bastante interesante. A ver si atinamos con el. Vamos a ver, por ejemplo, el de España. Aquí. Veis un poco cómo las ciudades van adquiriendo un protagonismo. Donde se concentra la población, pues adquieren especial protagonismo. Madrid, Cataluña, Sevilla, Bilbao. Es decir, que el mapa se forma en función de dónde se concentra la población y veis cómo se contraen las zonas que están menos pobladas, ¿no? Por ejemplo, Castilla, tanto la del norte como la del sur, Castilla-La Mancha como Castilla-León, se contraen. Luego, este tipo de técnicas también se utilizan, y vamos a ver, por ejemplo, en los usuarios de Internet, también se utilizan de forma dinámica. Es decir, en este mapa, por ejemplo, se ve cómo el uso de Internet poco a poco se va expandiendo en determinados países. Es decir, que esta técnica da juego suficiente como para hacer este tipo de cartografía también. Hombre, aquí son muy pocos años los que se tienen de referencia, pero bueno, si tenemos una serie de información larga, podemos ver cómo una variable va cambiando a lo largo del tiempo. Veis aquí, por ejemplo, África prácticamente no aparece en el mapa, está súper contraída respecto a Europa o Estados Unidos, Japón. Es decir, que este tipo de información, con este tipo de técnicas, la verdad es que, como es tan llamativo, de un primer golpe de vista, te ofrece una lectura muy, muy potente de la información que quieras mostrar. Hemos visto este, vamos a ver este. Bueno, este, por ejemplo, es un mapa de Francia y en él tenemos una serie de variables y podemos ver cómo las distintas. Vamos a quitarle el ajuste que se me va. Cómo las distintas variables, vamos cogiendo una y otra y el mapa se contrae o se expande en función de la variable que se trate. Es decir, que son mapas dinámicos.
que esta técnica da mucho juego con muchas posibilidades. Otro tipo de técnicas lo que hacen es abstraer las superficies y las convierten en, o bien en círculos, en cuadrados. Y hacen la simulación de los países como si fueran pues, esos círculos cuadrados y solo que se va modificando a lo largo del tiempo porque normalmente se usan para secuencias temporales. Aquí vemos cómo la población va variando desde el siglo XVIII. Veis cómo poco a poco algunos círculos van adquiriendo protagonismo. Esta es una abstracción todavía mayor que de la que suponen de por sí los mapas anamórficos. Es una abstracción en base a determinadas figuras geométricas, ¿no? En este caso círculos. En este caso de Gatminder te da la opción de buscar el país y te lo localiza, ¿no? Puedes ver un poco, centrar el foco de atención en el país que te interese y ver cómo va evolucionando con respecto a los demás, ¿no? Veis como la dinámica en este caso es bastante expresiva de la evolución de la población, que es lo que representa este mapa, ¿no? Y últimamente también, bueno, este tipo de abstracción también se suele utilizar bastante en los mapas de contenido electoral. Este mapa de España está hecho en base al número de diputados que cada provincia aporta al Congreso. La verdad es que se ve pequeño, pero bueno, veis que una línea blanca en torno, por ejemplo, a la provincia de Sevilla sería esto, hay una línea blanca en torno a los 12 diputados que aporta la provincia de Sevilla al Congreso. Y aquí vemos pues en azul el PP, en rojo el PSOE y en marroncito este me parece que es Izquierda Unida, es decir, los distintos diputados que aporta al Congreso cada uno de los partidos políticos, ¿no? Si vemos un enlace, esto se ha explotado mucho por los periódicos, sobre todo, para poder ofrecer la información de resultados electorales. En este caso, de las elecciones británicas. Y veis un poco cómo se distribuye el voto entre laboristas, conservadores y liberales. Y aquí nos permite hacer una consulta por las distintas unidades de este país, ¿no? Es decir, que veis cómo esta técnica, la verdad es que da muchas posibilidades y es una técnica que tiene bastante uso, sobre todo por la gran expresividad de la información, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo? Pues casi todos los programas de uso más habitual tienen plugins o extensiones que te permiten hacerlo, tanto ArcGIS como QGIS, como MapInfo. R también tiene un módulo y también el software específico que te permite hacerlo. Geodata, Mapreso, CARD y SCAD-Tool, que es el que vamos a ver ahora, que es una aplicación, bueno, es un ejecutable en realidad, no lleva a ser ni un programita, es un ejecutable que desarrollado en Java, que trabaja con shapefile y que genera tanto shapefile como salida SVG. Que son, bueno, un formato vectorial que te permite cargarlo en distintos páginas web y eso, ¿no? Muy, muy adecuado para eso, ¿no? Este programita usa un algoritmo, el de Baster-Newman, que adapta la superficie al valor de la variable respetando la continuidad topológica. Es una aplicación que es muy sencilla, en 6 pasos prácticamente tenemos el mapita resultante. ¿Y qué es lo que hace el programa en sí? Pues sobre la base cartográfica superpone una rejilla y esa, a las crucetas de la rejilla le asigna el valor de la variable y en función del algoritmo deforma esa rejilla y a partir de esa deformación la traslada al silueteado de la base de partida, es decir, que modifica la base de partida en función de esos valores. Ya os digo, una aplicación muy sencilla, simplemente la interfaz muy amigable y muy, vamos, muy fácil de utilizar,
simplemente le añades tu shape, le haces la transformación, la topología, si es, bueno, el shape tiene que tener cargada la información, lógicamente, es decir, que no vale un shape el almondado, tiene que tener asignada la información que quieres representar, ¿no? También el shape tiene que tener la topología correcta, es decir, no puede haber agujeros ni puede haber superposiciones, es decir, que la topología tiene que ser correcta. Aquí lo que te pide es la variable que quieres representar, ¿no? Te permite tanto valores absolutos como valores relativos. También te permite añadir otras capas de información a las que quieres aplicarle la misma deformación. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una base de provincia y quiero añadir la capa de carretera, pues te permite añadir esa capa de carretera de forma que la capa de carretera se deforme en el mismo sentido que la capa de polígono, ¿no? Te permite también ampliar y reducir el tamaño de la rejilla. Lógicamente, si le reduce el tamaño de la rejilla, va a tardar luego más en procesar la información. Pero te permite también modificar el tamaño de la rejilla y hacer una composición más fina, quizá, que si utilizas un pincelado más amplio, ¿no? Bueno, el resultado es que te da luego una serie de estadísticos para que puedas interpretar el resultado que te da y te da el mapita. Te da el mapita ya deformado en función de la variable, que en este caso es la población. Hemos seguido un poco el ejemplo que hemos visto antes, ¿no? Y aquí te ponen como una especie de unidades para que puedas leer la deformación más o menos a qué equivale. ¿No? En principio, el resultado que te da el programita o la aplicación no te permite el tratamiento de esa información, simplemente te genera la deformación y luego tú ya trasladas la información al sistema de información con el que trabajes y en ese ya pues le das forma a la salida del mapa, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar la información? Pues hay varios trucos a los que se puede recurrir para que el uso de esta técnica sea óptimo, ¿no? Ya os he dicho que muchas veces presenta cierta dificultad, puesto que si no se está habituado a la base cartográfica inicial y se conoce 100%, pues luego puede haber dificultades a la hora de leerlo. Hay varios trucos que nos permiten facilitar esta lectura. Y es, pues eso, incorporar, por ejemplo, el cuadrito este de las unidades para saber más o menos ascribir el valor con lo que estamos viendo, ¿no? Conviene reforzar la variable en cuestión con otras variables visuales, como el color o la forma, es decir, reforzar el contenido de la información. Se pueden añadir etiquetas que nos ayuden a identificar las unidades, porque como se deforman mucho, pues muchas veces podemos tener dificultades. Lógicamente, esto en un mapa municipal, por ejemplo, es impensable que se puedan etiquetar todas. Pero sí se puede recurrir, por ejemplo, a determinados puntos de referencia. Imagino en un mapa Andalucía, por ejemplo, se pueden etiquetar las capitales para localizar más o menos la información. O se puede añadir el silueteado de las provincias encima de los municipios para hacernos una composición más exacta. Y también se puede incorporar una salida, en pequeñito, una salida del mapa original para ver cómo se han deformado esas unidades haciendo la comparativa. Yo hice una pequeña salida así en plan rápido y me salió esto de la península ibérica, ¿no? De España y Portugal, y un poco por los distintos elementos que pueden reforzar la lectura del mapa. Es que he añadido, por ejemplo, el silueteado de las comunidades autónomas sobre de las provincias, se añadió la rejilla, se añadió la leyenda del mapa, se añadió la unidad de referencia, se añadió el sistema de ciudades principal de la península, se añadió la red, para que veáis un poco que se puede deformar las capas que necesitemos en función de esos valores, y se añadió el mapita de referencia para poder comparar en un momento dado la deformación que sufren los distintos ámbitos con la topología real del mapa.
Y bueno, esto es un poco lo que os quería contar. No sé si os ha parecido interesante y si tenéis alguna pregunta o duda y yo la puedo resolver, aquí estamos para eso. Una cosa mucho más de usuario que lo que hemos visto antes, con lo cual a lo mejor surgen menos preguntas que en ocasiones anteriores. Antes enseñó un mapa que estaban las islas, como que estábamos comentando, las islas estaban separadas y se veía como que no se habían deformado mucho. ¿Eso es porque no están pegados? O sea, aunque sean unidades independientes, ¿se podría hacer lo mismo? Sí. El mapa es continuo a todos los efectos, es decir, que si tiene un mapa donde las islas son discontinuas, pues el tratamiento se hace de forma homogénea en todo el ámbito y a lo mejor las islas tienen un valor de la variable que tampoco la altera demasiado, es decir, que ahí el valor de la variable también incide. De España se habían escalado porque parece que tienen más densidad que otras zonas, pero estos mapas eran sobre todo de población absoluta. Sí. De densidad, por ejemplo, Ceuta y Melilla, que tienen una densidad de 5.000 habitantes por kilómetro cuadrado, salía un que por eso no utilizaba. De todas formas, yo creo que las islas se veían grandes, aunque como no tenían nada alrededor, nada más que agua, pues no se veían deformadas, simplemente se veían gigantes con respecto al tamaño que estamos acostumbrados a ver en relación a la península. Claro, pero el tratamiento es homogéneo en toda la capa. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Hay algún caso de uso en el que veas claramente, que un cartograma es una mejor representación que otro tipo de...? Cuando, lo he dicho antes, cuando quieres poner de manifiesto alguna desigualdad, sobre todo, se usa mucho para el tema de renta, para el tema del Producto Interior Bruto, para el tema de... Es que el problema que le veo es que a los valores pequeños... De salud también se desaparecen, usa mucho. En el mapa que has enseñado de densidad, desaparecen y solo vemos las grandes... Bueno, pero también quizás la contracción tiene también una lectura, aunque lo más evidente es lógicamente lo que salta a primera vista, pero la contracción también tiene una lectura. Sí, hemos visto, por ejemplo... Más valores pequeños casi no se aprecian. No se aprecian, claro. Entonces, lo veo complicado. Bueno, si lo que quieres poner de manifiesto, se usa mucho para temas de salud también, ¿no? Es decir, que tiene un poco los campos en los que se utiliza... Pero precisamente la contracción esa también tiene una lectura, aunque no se vean los valores, pero pone de manifiesto también ese contraste, ¿no? Hay que ayudar mucho al lector para entenderlo. Es lo que os digo, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Es decir que... Yo tengo una notita porque...